En esta oportunidad presentamos los temas STP Ether Channel y DHCP versión 4. En este tema se tratan las causas de los bucles en una red de capa 2 y se explica brevemente cómo funciona el protocolo de árbol de expansión. Es decir, cuando tenemos redes redundantes, es decir, diferentes conexiones hacia un mismo destino, se van a crear bucles y nosotros vamos a aprender cómo controlarlos. Se necesita una tecnología de agregación de enlaces que permita vínculos redundantes entre dispositivos que no serán bloqueados por STP, es decir, por el Spanning Tree. Esa tecnología se conoce como Ether Channel. Yo te puedo decir que Ether Channel es una conexión lógica de dos o más conexiones físicas, de tal manera que podamos ganar mayor ancho de banda en las interfaces troncales. Por otro lado, vamos a ver el protocolo de configuración dinámica de host, que es DHCP, que se utiliza para asignar direcciones IP versión 4 de manera dinámica a los diferentes hosts de red en una empresa. Protocolo de árbol de expansión, Spanning Tree, o más conocido como STP. El protocolo de árbol de expansión STP es un protocolo de red de prevención de bucles que permite redundancia mientras crea una topología de capa 2 sin bucles. STP bloquea lógicamente los bucles físicos en una red de capa 2, evitando que las tramas circulen por la red para siempre. Como podemos observar el gráfico a la derecha, tenemos tres switches, de las cuales el switch 2, que está en la parte inferior, está habilitado para que solamente envíe tráfico por la interfaz F01 hacia el switch 1. Si te fijas, hacia el switch 3 está bloqueado la conexión. Esto justamente para evitar los loops, es decir, los bucles, y puedan crearse pues tormentas de broadcast en las redes. Esto en lo que es switches Cisco ya viene implementado de manera predeterminada, así es que por ese lado no nos preocupamos y ya está siendo controlado. Sin embargo, para poder nosotros tener una mejor planificación, un mejor control de los switches, es bueno conocer qué es el puente raíz y otros temas más para poder implementarlos de manera adecuada. Recálculo STP. STP compensa un error en la red al volver a calcular y abrir los puertos previamente bloqueados. Es decir, si tenemos dos o más switches que están trabajando con STP de manera predeterminada y nosotros de manera manual a través de código IOS en los switches Cisco recalculamos o alteramos en este caso los valores predeterminados, esto va a hacer que un switch cambie su valor predeterminado a nivel de Spanning Tree y se convierte en puente raíz comparándose con otros. Entonces todos los switches de manera automático van a recalcularse en lo que es el árbol, el Spanning Tree, y pueda tenerse de una manera más exacta o más planificada según sea la necesidad de uno. Veamos ahora el tema Ether Channel. En los inicios, Cisco desarrolló la tecnología Ether Channel como una técnica switch a switch, en este caso a nivel de LAN, para agrupar varios puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet en un único canal lógico. Cuando se configura un Ether Channel, la interfaz virtual resultante se denomina canal de puertos o en inglés le conocemos como Port Channel. Las interfaces físicas se agrupan en una interfaz de canal de puertos como se muestra en la figura. Mínimo necesito tener dos cables, ya sea Ethernet en lo que es o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Dos o más cables se pueden unir y formar un solo canal lógico, con el motivo o beneficio de ganar más ancho de banda. Ejemplo de configuración del modo PAC. PAC es un protocolo de agregación de puertos que es propiedad de Cisco que permite unir dos switches y hacer un Ether Channel. La tabla muestra las diversas combinaciones de modo PAC, es decir, en S1 y S2, y el resultado resultante del establecimiento de canales. Si nosotros vemos el código IOS en esta tabla de lo que nos muestra la diapositiva, para que los dos switches formen un canal, hay algunas opciones. Por ejemplo, la primera línea o la primera fila dice ON en el switch 1 y otro ON en el switch 2.
Esto es un enlace manual, de las cuales, para que los dos switches formen un Ether Channel de manera manual, ambos tienen que estar en modo ON. Otra forma para que formen un canal de Ether Channel sería que ambos estén en desirable. Desirable en español significa deseable, ¿no? En este caso, es decir, como si ambos fuesen activos, están iniciando la actividad y también estarían formando un canal en el protocolo PAC. La otra opción sería si uno de los switches es desirable y el otro switch está en la opción auto, es decir, automático. También con esas opciones se formaría un Ether Channel. O al revés, el switch 1 está en modo auto y el otro switch, el switch 2, estaría en desirable. También estarían formando el Ether Channel. Pero cuando no forman Ether Channel, si ambos están en auto, o uno está en on y el otro switch está o bien en auto o bien desirable, como podemos observar la tabla. Todo esto veremos con más detalle en la práctica en lo que son las videoclases. Otro protocolo para Ether Channels es el protocolo LAP, que también es propiedad de Cisco. Este protocolo también permite formar un Ether Channel, es decir, un canal de dos o más cables físicos. En la tabla podemos ver las opciones con las cuales se puede formar un canal a través del protocolo LAP, que significa protocolo de control de agregación de enlace. Si el switch 1 y el switch 2 están en modo ON, también van a formar un canal, es decir, de manera manual. Pero para que formen un canal de manera automática, entonces tienen que estar ambos activos, sería una opción. O también otra opción sería que uno de ellos sea activo y el otro sea pasivo. O viceversa, uno sea pasivo y el otro sea activo. Si ambos están en pasivos, entonces no sería posible formar el Ether Channel. O si uno de ellos está en ON y el otro está o bien active o pasive, tampoco formarían el Ether Channel. DHCP versión 4. Este protocolo viene de las siglas Dynamic Host Configuration Protocol, o en español, protocolo de configuración de host dinámico. Asigna direcciones IP versión 4 y otra información de configuración de red de manera dinámica, dado que los clientes de escritorio suelen componer gran parte de los nodos de red. DHCP versión 4 es una herramienta extremadamente útil para los administradores de red y ahorra mucho tiempo. Es decir, una forma de poner IPs a las computadoras o cualquier dispositivo sería de manera manual. Sin embargo, gracias a este servicio de DHCP versión 4, podemos ahorrarnos mucho trabajo al configurar un servicio, ya sea en un router Cisco o en un servidor cualquiera, de tal manera que los clientes reciban los IPs de manera dinámica y nos ahorraríamos mucho tiempo. Dentro de la comunicación de un cliente que solicita un IP hacia un servidor que ofrece el servicio de DHCP, existen ciertos pasos para obtener una concesión. ¿Y esto cómo sucede? Cuando el cliente arranca o quiere unirse a una red, comienza pues este proceso que son cuatro pasos para obtener un arrendamiento, es decir, un alquiler de un IP de manera temporal. El primer paso que sucede es en el cliente. Como podemos ver el gráfico, el cliente es el que inicia la conversación con un paquete llamado DHCP Discover, es decir, descubrimiento. Este hace un envío de broadcast que le llega a todas las computadoras en la red para ver quién le puede ayudar y quién le puede atender a darle un IP. El paso 2 es el DHCP Offer, es decir, el equipo que es un servidor DHCP ofrece sus servicios porque está recibiendo las consultas o la solicitud de un cliente determinado. Este le ofrece sus IPs o un conjunto de parámetros que el cliente pueda necesitar. Ese es el DHCP Offer. Como tercer paso es la solicitud de DHCP, que significa DHCP Request. Esto también es por parte del cliente que solicita de manera ya formal con este servidor que le está ofreciendo. Y por último, el paso 4 es el acuse de recibo, que es el paquete
DHCP PAN. El acuse de recibo quiere decir que por parte del servidor está aceptando la solicitud o el pedido formal del cliente a través del paso 3. Entonces, estos cuatro pasos sucede en cualquier red a nivel de DHCP versión 4. Ejemplo de configuración de servidor DHCP versión 4 de Cisco IOS. Si nosotros nos fijamos el gráfico, la topología, en este caso, el servidor DHCP va a ser un router Cisco. Y este router tiene dos redes, que es la 10.0 y la 11.0. También tenemos aparte un servidor DNS, de las cuales a nivel de código IOS, a nivel de comandos en un router, podemos poner diferentes líneas en donde en una de ellas, por ejemplo, vemos que se puede excluir diferentes direcciones IPs de un rango a otro rango. También podemos definir un nombre de pool. El nombre de pool es justamente el grupo que va a contener los diferentes parámetros del DHCP. Y dentro de esos parámetros podemos tener el network, que justamente es la dirección de red y la máscara, el default router, que es la puerta de enlace, y el DNS server, que es el IP del servidor DNS para que los clientes, recibiendo todos esos parámetros, puedan conectarse a diferentes redes o salir a internet o resolver nombres de dominio de manera automática. En esta segunda unidad vamos a ver una práctica integrada en donde vamos a tocar los diferentes servicios vistos en clases. A través del software Packet Tracer vamos a integrar lo que es EtherChannel, lo que es DHCP, lo que es enrutamiento estático y lo que son las VLANs. Como conclusiones, podemos mencionar que las rutas redundantes en una red Ethernet conmutada pueden causar bucles de capa 2 físicos y lógicos. Y esto puede ocasionar diferentes saturaciones en lo que es nuestra red LAN. Es por eso que se recomienda tener configurado de manera adecuada, de manera planificada, lo que es STP, es decir, el Span Entry. Por otro lado, EtherChannel es una tecnología de agregación de enlaces que permite enlaces redundantes entre dispositivos que no serán bloqueados por STP. Entonces, nosotros, si logramos mezclar el Span Entry con EtherChannel, vamos a tener una red más consistente con mayor ancho de banda. El servidor DHCP versión 4 asigna de manera dinámica o arrienda una dirección IP versión 4 a un cliente de un conjunto de direcciones durante un periodo limitado elegido por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite la dirección. Recuerden que DHCP versión 4 es un servicio que brinda IPs de manera dinámica, ahorrándonos bastante tiempo.